tramitando su carnaval número 31, con Dardo Casal y sus murgueros, se acerca Flor de Murga, la murga del barrio de Las Ranas, fundada el 17 de octubre de 1986. Esta noche, en agradecimiento a tantos amigos y amigas que trabajaron solidariamente e incansablemente para hacer realidad los motivos, festejos por estos 30 años de Flor de Murga. En agradecimiento a tanto público que nos acompañó en los diferentes actos, los murgueros quieren compartir con todos ustedes los versos que su gran amigo y compañero Raúl Echegaray les dedicó en el cumpleaños número 30 de Flor de Murga, y que dice así: alquimia de tiempos idos, alquimia de tiempos vueltos, la murga siempre renace para llegar a buen puerto. Atravesó los umbrales de las oscuras tinieblas, de los caminos del miedo, de las mañanas de niebla. La murga, siempre la murga, metabombo y redoblantes, son de cornetas de lata, marchando siempre adelante. Con pecheras amarillas, galeras multicolores, los murgueros a su paso van derramando soles. Traen una voz de antigua, de otros tiempos, de otras vidas, de candombes y tambores, portando de alegría. Mensajera de la luz, trae su canto bagual, la murga que se revela cuando llega el carnaval. Nostalgia por lo que fue y cantar en el presente, la murga metiendo cuñas en el alma de la gente. La murga siempre, la murga, malaiga, la buen bendita. La murga siempre, la murga, vinaiga, la muy maldita. Y ahora sí, atención, porque Flor de Murga se vino con el árbitro, el juez de línea, los jugadores, locutores y hasta la hinchada, para hacer oír su voz popular en esta 13ª edición del Carnaval de Mitatil, con su obra titulada El Mejor Equipo. Animate a formar parte de la hinchada junto a Flor de Murga. Fuerte el aplauso para ellos. La del barrio de Las Ranas sigue sumando febreros. 30 más un carnavales, codo a codo con su pueblo. Hoy jugamos el partido que nos propone la historia contra unos amarillos que nos quieren sin memoria. Flor de Murga, dame un verso para contar a tu modo ¿cómo rueda esa pelota? ¡Que es el destino de todos! Buenas noches, querido público. Le pido la mayor atención. Hoy seremos testigos de un partido histórico. Un partido que será recordado por las generaciones futuras. Tanda número uno. Auspician esta transmisión las siguientes empresas a las que le interesa el país: Gaseosa Dietética Pobreza Cero, Hotel Alojamiento Nidito del Buitre, Consultorio Espiritual El Hijo de Franco.
ya viene, ya está entre nosotros, ya sale de cubierto de gloria el equipo amarillo, el equipo que va a salvar la nación, el mejor equipo de los últimos 50 años. Estalla la tribuna ante la presencia, el mejor equipo de los últimos 50 años. Primera canción. Somos el equipo más mejor en medio siglo. Larguen todo y venga volando, que con este cambio haremos el gol. Somos el equipo más mejor en medio siglo. Larguen todo y venga volando, que con este cambio haremos el gol. ¡Gol! Y también estamos ante el mejor árbitro de los últimos 50 años, el maravilloso, refinado y elegante Burro. ¡Aplauso para el Burro! ¡Vamos, Burro! Y el juez de línea, su amigo íntimo, el Buitre, gran colaborador del Burro, que le marca la cancha y le recuerda sus obligaciones. ¡Aplauso para el Buitre! Tanda número 2. Proba gaseosa 10, pobreza 0. La nueva bebida nacional que acompaña tu plato vacío en el almuerzo y la cena. Pobreza 0, la gaseosa dietética de las burbujitas amarillas adelgazantes. Mejor bebé la natural, así no gastás luz en la heladera. Ha comenzado el partido, tiene la pelota el Burro. Se la da la pelota al clarinete, que corre colorado de contento. Se la pasa a la justicia, se la devuelve al clarinete, a la jueza, al juez divertido. Pase para el rabino de Valdecito, se la lleva a Michunga, que cabecea para Lilita. Seguimos. Lilita gambetea hasta que se la pasa Patito Gorra, que festeja gol. Error de carga. Continúa el partido. Ahora tiene la pelota el Fondo Monetario Internacional. Pase para Banquero. Patroncito Sujero. La recupera clarinete, gavetea a varios. Se la entrega a Vidalita, que muy sonriente toma la redonda bajo el brazo y sale corriendo con sus simpáticas botitas amarillas. Cornetazos. Atención, atención, hay problema con el Burro. Parece que entra muy cansado, muy lento el Burro. Le echan aire para que siga. Tanda número 3. El mejor lugar para un buen descanso. Hotel, alojamiento, nidito del Buitre. No te prives de disfrutar las comodidades que te ofrece el fantástico hotel, alojamiento, nidito del Buitre. Vení a Nidito del Buitre, donde el buitre cariñosito te hace feliz por un ratito. Escuchemos a la hinchada. ¡Adelante, tribuna! Segunda canción. Este partido digo que es un bochorno. Mete unos goles, pide que estoy al horno. Pesada en ese cambio, mala jugada. Voy aguantando, no sé hasta
muchacho, no se impacienten, sigan esperando el segundo semestre, tengan fe. Sigue los problemas con el burro, cada vez más agotado el burro, el rabino le echa agua con el baldecito. El burro tirado en el suelo, viene la mucama, le pone una lonita playera para que no extrañen las vacaciones. El burro se queda tendido en el suelo descansando mientras continúa el desarrollo de este emocionante partido. Tanda número 4. Consultorio espiritual. El hijo de Franco, cansado de andar otra vez contando las chirolas para llegar a fin de mes, anda urgente al consultorio espiritual El hijo de Franco, donde te darán los mejores consejos para recibir con alegría a tu antigua vida de pobre diablo. Confíale tu futuro al hijo de Franco y su mágica bola de cristal. Con el hijo de Franco comprenderás cómo se puede ser feliz en medio de tu propia miseria. ¡Sí se puede! 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 Continúa el desarrollo del partido, pero atención, atención, el juego se interrumpe. El buitre está muy enojado y agita su bandera llamando al burro. Parece que el burro, se le está acercando a la mucama. Me parece que el burro se encuentra muy cansado y la mucama, ¿qué? ¡Lo lleva a caballito! ¡Aplauso para la mucama! Y sigue cansado el burro. Este burro. Y ahora le está pidiendo perdón al buitre. Pero este burro, qué raro que... Entra el buitre a dirigir el emocionante partido y se pone en juego nuevamente a la redonda. Tercera canción. Jugadores, no se vayan a olvidar. Los sueños de la pelota, estamos todos acá. La tribuna ha agotado su paciencia. Muchachos, esperen. En 20 años, pobreza cero, sí se puede, sí se puede. Interviene con energía el patito gorra. Revolea el protocolo. Revolea el garrote, saca el sifón y está tirando chorro de soda a la tribuna. La hinchada no obedece. Invade el campo de juego. Los revienta los globos amarillos. Esto es un caos. Mano dura, patito. ¡Peligro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Esto vienen por la pelota! ¡Rajemos! La pelota en nuestras manos exige buena memoria. Somos dueños del futuro y dueños de nuestra historia. Queremos patria con democracia y con milagros en libertad. Y
¡Muchas gracias! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Paritarias libres para todos los trabajadores! ¡Sueldo digno a los que el fútbol siga siendo del pueblo! ¡Medicamentos gratis a los abuelos del PAMI! ¡Que el tren vuelva a Tandil! ¡Que el tren vuelva a circular! ¡Vidalita! ¡Vidalita, vos te lo llevaste! ¡Devolvé los trenes! ¡Se va la murga, se va! Se va la murga! ¡Flor de murga ya se va! ¡Al barrio de las ranas! ¡Pero pronto volverá! ¡Solo por un ratito los tambores dormirán! ¡Ya verán que muy prontito nos volvemos a encontrar! ¡Para que no falte nunca, nunca falte el carnaval! El aplauso para Flor de Murga. Agradece públicamente generosidad a sus oficiantes y colaboradores. Maderera San Pedro, Carnicería Héctor Mesa, Panadería Los Cerros, Avícola Los Pinos, Impresos del Sur, Empresa de Pintura Cristian del Chino Romero, Fletes El Colo de Carlos Collova y Artista Plástico Eduardo Rodríguez del Pino. Y un agradecimiento muy especial al pueblo de Tandil por el aplauso y el cariño y reconocimiento recibido a lo largo de sus 30 años de historia. ¡El aplauso para Flor de Murga!